Cuando Michael de Nevadón decidió donarse en nuestro planeta, su hermano Emmanuel del Paraíso le hizo una serie de recomendaciones y entre ellas le dijo: durante toda tu donación en Urantia, solo tienes que preocuparte de una sola cosa, de la comunión ininterrumpida entre tú y tu padre paradisíaco. De igual manera, a las criaturas inteligentes de todos los planetas, de todos los mundos, se nos dice que nuestro primer deber es la adoración, el acto por el que reconocemos y admitimos la verdad de las relaciones íntimas y personales con nuestro Creador. Estas citas claramente nos muestran la importancia de esta relación. ¿Pero por qué será tan importante? ¿Por qué es lo primero, tanto para Jesús como para nosotros en esta vida? Para contestar esta pregunta, os invito a que echéis un vistazo a vuestro alrededor. Pareciera que Dios ha muerto. Es evidente que Dios no está de moda. Y muchas veces nos da vergüenza hablar de Él. Lo relegamos a un día de la semana en que vamos a misa o realizamos cualquier tipo de ceremonia. Pero luego no forma parte de nuestras conversaciones a diario. El gran avance tecnológico que vivimos en esta época no se acompaña de un aumento de valores y de la sabiduría del hombre. Y las grandes religiones, las religiones de la mente, en muchos casos ya no dan respuesta, sobre todo a los jóvenes. Con lo cual muchos se encuentran sin nada a qué agarrarse. Y lo vemos en nuestra sociedad. Es tremenda la cantidad de personas que sufren depresión. Y entre los jóvenes, un enorme porcentaje fracasan en el arte de vivir. Y recientemente, el día 10 de octubre, en que se celebraba el Día de la Salud Mental, me llamó mucho la atención e incluso me hizo sonreír. El cartel que salía en las televisiones y que decía salud mental, salud mundial, un derecho universal. Evidentemente, esto hacía alusión a la necesidad de profesionales como psicólogos o psiquiatras. Pero no dejó de llamarme la atención que si tan solo tuviésemos más de estos profesionales, recuperaríamos nuestra salud mental, nuestras ganas de vivir, nuestra alegría. ¿Pensáis realmente que la psicología o la psiquiatría podría resolver este problema? A continuación veamos una cita del documento 140. Aquí se nos dice con claridad que sin una meta que merezca la pena, la vida carece de objetivo y de provecho. Y esto es lo que ocasiona mucha infelicidad. Rodin de Alejandría, en el documento 160, analiza este tema, el arte de vivir. A él le impresionaba profundamente la costumbre de Jesús de subir a la montaña a hablar con su Padre. Y él opinaba que el mejor de todos los métodos para resolver los problemas lo aprendió de él, de esa práctica que tenía con tanta perseverancia, la meditación adoradora en solitario. Jesús nos enseña que esta práctica es ese periodo de tiempo en el que permanecemos en total receptividad, en silencio, para proporcionar a nuestro espíritu la mejor posibilidad de que Dios le hable a nuestra alma atenta,
sin que interfieran nuestros pensamientos. Y esto es totalmente lógico. Cuando entablamos una conversación con cualquier persona, después de hablar, habitualmente nos toca escuchar lo que esa persona tiene que decirnos. De la misma forma, cuando hablamos con Dios en la oración, deberíamos de darle espacio a Él para ver qué tiene que decirnos. Ese periodo donde estamos absortos, atentos a Él, es lo que Jesús denomina adoración. Y esta adoración la hacemos con ayuda de nuestro espíritu y a través del ministerio del Espíritu de Jesús, de ese Espíritu que nos donó cuando Él se marchó de este planeta, el Espíritu de la verdad. Ese fue realmente el secreto de su vida incomparable. Esa comunión ininterrumpida con Dios le permitió hacer su voluntad y podernos revelar, en el ejemplo de su vida, a un Padre, a un Dios de amor. De la misma manera, también es el secreto de nuestra vida. Nosotros también tenemos que hacer la voluntad de Dios, puesto que somos sus hijos, y desear compartir nuestra vida interior con Él. Eso es realmente hacer su voluntad. Jesús lo dice igualmente de esta manera tan simple. Cuando prediquéis el Evangelio del Reino, estaréis enseñando simplemente la amistad con Dios. Y como Dios es un espíritu, una personalidad espiritual, solo podemos conocerlo como experiencia espiritual. Sentir a Dios es nuestra meta, más que creer en Él. Porque sentirlo significa experimentarlo. Y esa experiencia es una posesión que ya nadie nos puede quitar y que es diferente para cada uno de nosotros en nuestra relación con Él. En esta relación, Él va a modelarnos a cada uno de nosotros y su voluntad será diferente según esa experiencia. En los universos que han creado los hijos creadores, es muy importante experimentar. A diferencia del universo central y perfecto de Abona, donde las criaturas han venido a la existencia y son perfectos en todo lo que hacen, en esta era universal en la que nosotros vivimos, la técnica evolutiva es crecer y perfeccionarnos a través de la experiencia, para lo cual los hijos creadores han diseñado a la criatura con un cuerpo material que les permite experimentar. Para ilustraros un poco el valor de la experiencia, os pondré el ejemplo del mar. ¿Alguien nos puede hablar del mar, de su belleza, del ruido de las olas, del contacto de la arena con nuestra piel? Pero si viene alguien y dice que eso no es cierto, que tan solo es fruto de la imaginación de otra persona, aquel que no estuvo en el mar y no lo ha experimentado, podría tener la duda de si es cierto realmente o no. Pero ahora escuchemos y sintamos esto. Esto es lo importante en nuestra vida. Lao Tse decía que la virtud de un recipiente vacío es que se puede llenar.
La virtud de la imperfección es que se puede llenar con la experiencia de crecer hacia un estado de perfección. Esa es la clave de nuestra vida y la técnica de crecimiento que emplean los creadores en esta era universal. Y para tener estas experiencias es fundamental la mente cósmica de la que ya hemos hablado en cantidad de vídeos anteriores. Esta mente es la gran mediadora entre el espíritu y la materia, y a través de ella nosotros vamos a poder tener toda nuestra experiencia, tanto consciente como inconsciente. Con esta mente sentimos, aprendemos, reflexionamos, nos emocionamos, y va a ser la arena donde nuestra personalidad va a tomar las decisiones, porque Dios no ha querido hacernos como un juguete, como un perro faldero. Nos ha dado el gran regalo del poder elegir de la voluntad. En la parte superior de esta mente, en la supraconciencia, se aloja y está encarcelado, literalmente, durante nuestra vida mortal, nuestro espíritu ajustador, ese don del Padre que ha querido habitar nuestra mente para guiarnos en esta experiencia material. Este espíritu es el piloto, el que nos guía suavemente. Nuestra mente está coordinada con él y sería el capitán la que realmente decide. Y nuestro cerebro, sobre el que reposa esta mente, sería el más subordinado a los dos. Sería la repercusión física de la acción creadora del espíritu y la mente. Esta mente tiene un ministerio mental importantísimo y fundamental, sin el cual nuestra mente no sería nada más que una mente animal. Y aquí deseaba hacer una pequeña aclaración, ahora que estamos asistiendo a un enorme desarrollo de la inteligencia artificial. Esta se basa en muchos casos en entrenar a determinados modelos para que aprendan como si fueran neuronas. Se basan en redes neuronales, imitando, en cierta forma, el modo en que nuestro cerebro aprende y procesa la información. Pero por muy perfecto que llegue a ser ese modelo, no tenemos que tener ningún miedo de que en el futuro una máquina pueda sustituir al hombre, ya que falta algo fundamental. Y es precisamente la mente con su ministerio espiritual. Este ministerio se ejerce por los 7 espíritus ayudantes, y ellos también experimentan. Para poder ministrarnos, antes han experimentado, por ejemplo, con nuestras mascotas, con los animales. También el Espíritu Infinito, la tercera persona de la Trinidad, el cual da la mente a todos los universos, ha experimentado en los laboratorios cósmicos del universo central. Es una era universal en la que estamos viviendo, donde todos experimentan, desde las personalidades más elevadas a nivel espiritual, hasta las criaturas más humildes como nosotros, los seres humanos. Es la era de la experiencia. Y esto también es cierto e incluye a nuestros ajustadores del pensamiento, a nuestro espíritu interior. Ellos se pueden poner en contacto plenamente con la mente cósmica, con la inteligencia y también con la energía espiritual de los universos. Y a nivel humano es en la oración cuando abrimos nuestro canal de comunicación entre Dios y nosotros, y de esta forma podemos acceder en ese mismo acto a esa energía espiritual que fluye constantemente hacia los planetas.
De igual forma, en la adoración, en ese espacio en el que estamos absortos en Dios, ahí nuestra alma puede sintonizar y captar las emisiones espirituales de nuestro Padre. Es en ese periodo donde Él va a hacer cambios reales en nuestro cerebro, pero a través de nuestra mente. En esta cita podemos comprobar cómo esta oración produce un efecto psicológico instantáneo en nosotros. Y no solo va a contribuir a que mejoren muchos de nuestros malestares mentales, emocionales o nerviosos, algo muy importante para nuestra salud mental, sino que además va a colaborar en la curación de enfermedades bacterianas reales. La oración y la adoración tienen una repercusión claramente biológica. En el documento 36 se nos dice con claridad que para reaccionar de forma espiritual necesitamos a la mente, a nuestro don mental, y que este diseño mental se refiere principalmente a la química glandular y más particularmente a la organización de ciertas glándulas semejantes a la hipófisis, a los cuerpos pituitarios. Que en nuestro mundo las razas tienen dos, que influirían claramente sobre la imaginación inherente y la receptividad espiritual. De estas citas se deduce claramente que estas dos glándulas cerebrales semejantes a la pituitaria serían con mucha probabilidad la hipófisis o glándula pituitaria y la glándula pineal. Y esto es lo que hace imposible que la ciencia pueda diferenciar claramente a la mente del cerebro. Este diseño en que nuestro intelecto humano está completamente enraizado en nuestro cerebro. Esta integración perfecta de los dones del espíritu con el cerebro natural sería el responsable de la incapacidad para discernir el fenómeno de la mente. Y estas dos glándulas que permiten nuestra receptividad espiritual y que se activarían en el momento en que nuestra mente desearía ponerse en contacto con nuestro espíritu, son fundamentales para nuestro funcionamiento como seres humanos. Serían como un verdadero mini laboratorio químico que van a orquestar y a regular los fenómenos más importantes de nuestro cuerpo. La hipófisis, en concreto, es la glándula directora. Se va a encargar de orquestar al resto de glándulas más importantes de nuestro organismo. Va a determinar nuestro crecimiento, nuestra maduración sexual, nuestra homeostasis. Y la glándula pineal sería como un reloj biológico. Regula nuestros ritmos circadianos. Y es la que determina nuestro ciclo de vigilia y de sueño a través de la liberación de la melatonina. Pero los científicos, aunque no han podido aún demostrarlo de forma directa, también sospechan que esta glándula pineal sería la responsable de la secreción de un psicodélico natural en pequeñísimas concentraciones, la dimetiltriptamina. Y experimentos recientes ofrecen una visión sin precedentes de cómo esta sustancia influye en nuestros procesos cognitivos más complejos como la imaginación. Una revelación sorprendente si regresamos a la cita anterior del documento 49, donde se nos decía cómo esta secreción química glandular influía claramente sobre la imaginación inherente. Hay numerosas publicaciones sobre esta molécula llamada del espíritu. Y quién sabe si esta sustancia
u otras tal vez no descubiertas aún, sean las responsables de todo el mito surgido a través de la historia en relación a la glándula pineal, donde también Descartes pensaba que residía el alma, o el tercer ojo para las religiones orientales, incluso para la civilización egipcia, el ojo de Horus, quienes consideraban que esta glándula podía ser una antena humana que les permitía sintonizar con estados de conciencia superiores. Gracias a los documentos de Urantia, hoy podemos saber que mucho de nuestra mitología se basa en hechos reales. Así es que, ¿por qué no? Esto podría devolverle a la glándula pineal ese protagonismo dado incluso por civilizaciones superiores como los egipcios y otros, en su capacidad para llevarnos a experiencias verdaderamente transformadoras. Cuando Adán y Eva estuvieron aquí, sus pensamientos nos dicen que podían ser recibidos por sus hijos de forma telepática. Tal vez la mente crea un campo electromagnético que hace que las neuronas, la unidad funcional del cerebro subyacente, una verdadera unidad electroquímica, puedan captar esa energía mental y activar así diferentes áreas de nuestro cerebro que nos van a dar esa compleja experiencia del vivir y de reaccionar a nuestro entorno. Por otra parte, nuestro espíritu no poseería ningún otro mecanismo especial para poder expresarse en nosotros. No podría nada más que usar este mecanismo naturalmente ordenado de nuestra mente mediadora para poder expresarse en nosotros. Él es como esa vocecita suave que nos dice: por aquí es el camino. Y nuestra mente, si se deja guiar y así lo desea, permitiría que este espíritu hiciera esos cambios en ella que se traducirían posteriormente en nuestro cerebro. Los cambios en nuestro cerebro que observa la ciencia no serían nada más que la acción de Dios en nosotros que ha permitido a nuestra mente. En esta diapositiva se muestra cómo activa o desactiva regiones cerebrales concretas, cuyo resultado sería un aumento de nuestra concentración, nos facilitaría el aprendizaje, la atención, regularía nuestro estrés a través de una menor activación de la amígdala cerebral, fundamental para nuestras emociones. Aumentaría la sustancia gris de nuestra corteza prefrontal, donde residirían las funciones superiores de nuestra mente, lo que nos hace más inteligentes. Disminuiría nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestras ideas suicidas, nuestra soledad, mejoraría nuestro humor, nuestro sueño, e incluso tendría la capacidad de mejorar nuestro sistema inmunológico y nuestras defensas, lo cual nos lleva a la cita con la que comenzamos antes, cómo la oración sería capaz de ayudarnos a resolver infecciones bacterianas, algo totalmente biológico. Y por último, también tendría la capacidad de modificar nuestros genes a través de ese mecanismo de la epigenética, esa capacidad que todos tenemos de poder cambiar nuestros genes dependiendo de cómo reaccionemos al entorno. Y Jesús nos hablaba en el mismo sentido. Nos dijo que aunque nuestro impulso hereditario no se podía modificar, sí podíamos modificar nuestra naturaleza moral a través de un ennoblecimiento de nuestro carácter. Y un carácter solo se puede modificar realmente y de forma duradera actuando sobre nuestra biología cerebral. Esta es la verdadera huella de Dios en nosotros, lo que produce
esta amistad con Dios. Y Jesús lo sabía. Sabía que de nuestra relación personal e íntima con Dios derivaría un cambio en nosotros que nos haría más semejante al ser que adoramos, y así sería mucho más fácil hacer su voluntad. Pero este cambio solo sería posible si esta relación la mantenemos con perseverancia y de forma asidua, sin esperar nada a cambio. Pero un día, ese Padre escondido literalmente en nosotros, al comprobar que verdaderamente lo amamos y que cada vez lo anhelamos más, decide hacernos un regalo. Y ese regalo no es ni más ni menos que decide hacerse presente de forma real. Ese día nos damos cuenta psíquica, emocional y espiritualmente de Él. Tenemos conciencia de Dios y lo experimentamos. Es ya una experiencia en nosotros, algo que nadie nos puede quitar. Esto también se puede experimentar no solo de forma gradual, sino bruscamente tras una crisis, pero el resultado es el mismo. Es como un día de nacimiento, el regalo de la filiación que va a transformar nuestra fe en algo viviente, en una experiencia real. Esto supone una verdadera transformación y transfiguración de nuestra mente, que ha sido posible por el ministerio del Espíritu de la Verdad de Jesús. Recordemos que tras su marcha de este planeta, Él se convierte en ese nuevo camino para encontrar a Dios, para que hagamos el más grande descubrimiento de nuestra vida. Una experiencia excelsa, nos dice, para nuestra alma, y sublime. Y una experiencia así, únicamente la podemos sentir si tenemos una bioquímica que nos acompañe. Y os pondré el típico ejemplo de cuando nos enamoramos. Se liberan gran cantidad de neurotransmisores y de sustancias, de endorfinas, de serotonina, de oxitocina, algo que los científicos denominan la bioquímica de la felicidad. Igualmente, acaban de descubrir que esta experiencia se podría acompañar de la liberación de estas sustancias alucinógenas de las que hemos hablado anteriormente. Un estudio científico en la Universidad de Wisconsin lo demuestra. Para sentir una renovación en nosotros, este convertirnos en una persona nueva requiere efectivamente de un cambio que se acompañe de una nueva bioquímica en nuestro organismo. Un cambio en el que nos establece el espíritu de nuestro Padre y el espíritu de Jesús, produciendo una impresión en nuestra mente que nunca más hará que seamos los mismos. Es el reino de los cielos del que hablaba Jesús, un reino al que se entra por la fe, que conlleva muchísimas veces coraje y lucha por nuestra parte, pero que finalmente nos va a dar una verdadera libertad, una alegría de vivir, una conciencia cósmica y la sobrevivencia tras la muerte. Por eso insistía tanto en que encontrásemos primero el reino. Esto no lo comprendieron sus apóstoles entonces, pero Jesús sabía que las generaciones posteriores lo comprenderían mejor. Esa era ha llegado, y tú y yo formamos parte de ella. Es el momento de entender realmente lo que decía Jesús, porque va a ser el secreto no solamente de un cambio individual importantísimo, el más grande de nuestra vida, sino que ese cambio va a tener una repercusión social.
Los frutos de ese despertar individual lo vamos a llevar cada uno a nuestro entorno, a nuestro trabajo. El médico va a atender mucho mejor al paciente, porque va a atender no solo a su cuerpo, sino a su mente y a su alma. El gobernante va a gobernar mejor a la sociedad, porque va a mirar por el bien común. No digamos nada de la influencia que esto puede tener en un profesor y en la educación de los alumnos. Los jóvenes, más que nadie, necesitan saber cómo poder controlar sus instintos y sus emociones de mejor manera. Y este espíritu que tenemos dentro y que actúa por amor es el verdadero secreto de nuestro autocontrol, de la unificación de nuestra personalidad. Y ahora os pregunto si pensáis que todo esto lo puede hacer tan solo la psicología. Esta ciencia solo ha debilitado un poco a las religiones que dependen del miedo, pero no puede producir estos cambios en nosotros. Estas personas que han nacido de nuevo manifiestan una estabilidad en su personalidad y una tranquilidad de carácter que ninguna ley fisiológica ni la psicología pueden explicar. Hay cientos de almas hambrientas que se mueren de hambre delante del pan de la vida. Así estaba aquel joven en la montaña que se encontró Jesús y que trataba de huir de sus problemas reales de la existencia. Tú y yo podemos ser uno de estos chicos. Y te invito a que escuches lo que Jesús le dijo. Tratas de huir de tu yo infeliz, pero eso no es posible. Tus problemas son reales y mientras estés vivo, no puedes huir de ellos. Pero tienes una mente clara y capaz. Una mente inteligente que domina y dirige a tu cuerpo. Ponla a trabajar para resolver tus problemas. Enseña a tu intelecto a trabajar para ti, en lugar de dejarte dominar por él, con miedo, como si fueras un animal sin discernir. Tu mente puede ser la mejor aliada en resolver los problemas de tu vida. Pero lo más valioso de todo, tu verdadero potencial, es el espíritu que vive dentro de ti. Él inspirará tu mente para que se controle a sí misma y active a tu cuerpo si quieres liberarlo del miedo, gracias al poder de la fe viviente que hay en ti. Esta fe finalmente te hará consciente de que eres un hijo de Dios y pronto ese miedo será reemplazado por amor a tus semejantes y llenará tu alma hasta rebosar. En este día habrás nacido de nuevo, restablecido como un hombre de fe, de valor y de servicio. Y cuando te hayas reajustado así a la vida, dentro de ti mismo, también te habrás reajustado con el universo. Habrás nacido del espíritu y de ahora en adelante, toda tu vida será una consecución victoriosa. ¿Os parece poco todo lo que se nos da a cambio? ¿Conocéis algún regalo más grande por parte de un padre a un hijo? Ahora sí, esta religión de la experiencia personal de Jesús sí está equipada para hacer frente a todas las vicisitudes de nuestra vida. Sí puede competir con este gran desarrollo tecnológico. Ya es hora de sacar a Jesús de su letargo en el que vive. Ha llegado el momento de que su religión de la experiencia personal lidere los tiempos que estamos viviendo de progreso, de desarrollo tecnológico y que pueda dar, por fin, respuesta a tantos jóvenes que en estos momentos están en bancarrota.
Y ahora prefiero apagar mi voz y dejaros unos minutos para que reflexionéis estas citas que vienen a continuación. Todo el mundo sabe lo que es orar, la oración. Y todas las religiones se han basado predominantemente en ella. Pero se desconoce en gran parte lo que es adorar. Ese espacio en el que le damos a Dios protagonismo, en el que lo escuchamos para permitirle que obre en nosotros y nos entregue lo que necesitamos para el vivir de cada día. Así es que no, Dios no ha muerto, sigue más vivo que nunca dentro de nosotros, esperando a que lo descubramos. Él es el secreto de nuestro arte de vivir, de una vida mejor y del progreso de toda una civilización. Y como dice la canción, no pongamos los ojos en nadie más que en Él, porque solo Él nos puede sostener.